Unións Agrarias hacía hoy balance de lo que supondrá la reforma de la política agraria común para los agricultores gallegos. Denuncian que siguen siendo los grandes terratenientes los que reciben las ayudas europeas. De media, un agricultor ourensano recibe 2.222 euros frente a los 8.000 de un extremeño o 10.000 de un castellano leonés. El sindicato agrario exige que se defina la actividad mínima para ser preceptores de esas ayudas. Si para que haya subvención a una hectárea hacemos una actividad mínima, todas aquellas hectáreas que no tienen actividad van a quedar fuera. Y no tenemos que abrir ninguna guerra entre comunidades autónomas, tenemos que mirar los territorios, los grandes latifundios de la zona mesetaria que está cobrando ayuda de la PAC y que no tienen ningún tipo de actividad. Ya digo, sin guerras de fronteras. Piden que se priorice a los pequeños agricultores e instan a la Xunta a manifestarse en contra de las medidas propuestas por el ministro de Agricultura por las consecuencias negativas que tendrán para Galicia. Nos hacemos un chamamento desde aquí al Gobierno galego y hacemos un chamamento al Gobierno galego de que esta situación para Galicia no puede valer. Que Galicia tiene que abandeirar a contra da contrarreforma do ministro. Y digo ben, non podemos seguir como estábamos, porque Galicia perde dos seus intereses. Y en otro orden de cosas, desde el sindicato denuncian también que a falta de un mes para que comience la vendimia, algunos viticultores de Ribeiro han empezado a recibir mensajes de alguna bodega advirtiéndoles que no les comprará la uva, algo que ellos entienden como una clara medida de especulación. Queremos que a Consellería pues, tome carta no asunto, igual que as toma para outras cousas, e se poña a traballar, aunque sea o mes de agosto, pois alguén habrá por aí que non este de vacacións, e que se poña a traballar para volvernos a sentar nunha mesa do viño, por o menos para garantir que todas as uvas dos ribeiros van a ser recollidas. Non pode ser unha denominación que está perdendo viticultores cada ano, unha denominación que fai un mes foi asolada por un granizo na cal ou unha pérdida de producción importante. A día de hoxe, nin as poucas uvas que quedaron, estén garantías que van a recoller.